El número de visitantes internacionales que ingresaron al país en agosto disminuyó 13.1% en comparación con el mes previo, de acuerdo con los resultados de la primera encuesta de viajeros internacionales realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El total de turistas que recibió México durante ese periodo fue de 7.2 millones de personas, lo cual significó también un decremento de 7.3% en comparación con el mismo mes, pero del año previo. De acuerdo con la encuesta, cuya finalidad es conocer los flujos de divisas que entran y salen de nuestro país, procedentes de los turistas y excursionistas, estas también presentaron números negativos. En el despliegue de los datos se especifica que la visita de los turistas de internación son los que presentaron una baja más significativa. De acuerdo con los datos ofrecidos recientemente en una conferencia por Alejandro Sosaya, director ejecutivo de Apple Leisure Group, el turista de internación es el que genera 95 de cada 100 pesos por concepto de turismo. También aseguró que la crisis de inseguridad por la que pasa el país ha impactado negativamente, sobre todo en el turismo de internación de alto nivel, particularmente aquel que proviene de los Estados Unidos. Los turistas fronterizos, explicaba Sosaya en su ponencia, gastan un promedio de $58 en su visita. En cuanto a ingresos de divisas referentes al gasto total de los visitantes internacionales, se presenta una disminución de 4.8% con respecto a julio de 2018. Sin embargo, comparado con agosto de 2017, aumentó un 16.3%.